eyes are blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Hola, buenas tardes, nos encontramos desde acá, desde el Náutico de General Roca, Río Negro. Hoy vamos a hacer una prueba de evaluación a la Canestrali 150 con un motor Mercury 4 tiempos de inyección, 60 caballos. Bueno, esta embarcación tiene una eslora de 4,75 m, una manga de 1,80 m y un puntal de 80 cm. Es una embarcación fácil de trailear, es liviana, con cualquier auto chiquito lo puede llevar tranquilamente, la baja en el río, en el lago y la saca sencillamente. Capacidad de motorización, el rango de motorización va de 40 a 75 caballos. Nosotros las hemos armado con 40 caballos, 50, 60, 75 realmente nunca nos hizo falta poner, porque con 40 caballos anda bárbaro. Y si quiere hacer esquí o algún tipo de deporte náutico, la armamos con 60 caballos, como tal es el caso esta que está equipada con 60, y sobra motor. Es un casco que navega muy bien, navega suave y con baja potencia, realmente lo optimiza por la calidad del casco. ¿Qué decir de este casco? Es una Canestrali. Mucho por hablar de una Canestrali, cualquier persona que entienda de lancha, son tres generaciones construyendo embarcaciones desde 1945. Es una empresa de calidad nacional y prestigio internacional. Múltiple campeón nacional, campeón sudamericano, campeón mundial. Son todas embarcaciones de calidad. Bueno, esta embarcación está construido en PRF plástico reforzado, comúnmente llamado fibra de vidrio, con refuerzos en Coremat, y es un casco que está hecho con poliuretano inyectado. Según astillero, esta embarcación puede hacer agua o bien llenarse de agua y quedaría entre agua. Con esto, los astilleros hoy por hoy que están construyendo con inyectado en poliuretano terminaron quizá con el mito de que por ahí el semirrígido es más seguro. Realmente tienen sus ingenieros, lo han calculado y navega muy bien, y con esto mucha gente que por ahí quizás piensa en meterse al mar o pensaba en la seguridad de un semirrígido, no solamente este, sino todos los astilleros que están construyendo de esta forma, realmente es una embarcación muy segura y que navega muy bien. Esta embarcación posee todo el sistema de dirección, sistema de luces completo, trae parabrisas curvos, es una embarcación open, asientos back to back, toldilla, luces de navegación. Bueno, después en opcional, según el motor que se le vaya a poner, se le pone el instrumental que el cliente desee, se puede poner una ecosonda, un VHF, y bueno, después también lógicamente los elementos de seguridad que hay que llevarlos en la embarcación. Se puede poner también un mástil para tirar un esquí, o bien se puede simplemente con el triángulo enganchar de las cornamusas de popa y lo lleva perfectamente. Los motores Mercury, a diferencia de otras marcas también de primer nivel, tienen mayor cilindrada, son motores más robustos a la pata,
y lo que le da una mayor durabilidad, son motores muy nobles y que si bien desarrolla los mismos caballos que otros motores, al tener mayor cilindrada, lo desarrolla más aliviado. Esto va a generar que el motor no produzca un desgaste excesivo, forzándolo, ya que va más aliviado desarrollando los mismos caballos en mayor cilindrada. Así que veremos ahora cómo lleva esta embarcación con 60 caballos. Usted puede hacer esquí tranquilamente y cualquier deporte náutico, la saca a planeo en escasos segundos. Es una embarcación de uso mixto, se puede usar para pesca, se puede usar para deportes náuticos. Realmente muy, muy buena embarcación, calidad de producto, calidad Canestradi, como dije antes, desde 1945 construyendo embarcaciones. Son gente que realmente la tiene muy clara y sabe muy bien lo que hace construyendo productos de calidad. Así que sin más que decirles, vamos a probarla y testearla y ustedes podrán ver a través de las imágenes cómo navega. Está equipada con un motor Mercury, 60 caballos, 4 tiempos, inyección electrónica. Este es un motor 4 cilindros, casi 1000 centímetros cúbicos, para ser exacto 905 centímetros cúbicos. Es un motor que realmente anda muy bien, tiene muy bajo consumo y es un motor de muy bajo mantenimiento si tenemos en cuenta que a las 30 horas se hace el primer service y el segundo a las 100 horas. Ustedes tengan en cuenta que 30 horas puede pasar todo un verano, o sea que recién al verano siguiente, el año que viene, harían el primer service. Es un service sencillo, es barato, no es caro y en mantenimiento, si hablamos de costo mantenimiento, es inferior al de un auto lejos. El segundo service a las 100 horas, tengamos en cuenta que van a pasar 2 veranos más, o sea que dentro de 2 años le estaría haciendo el segundo service. O bien lo que se recomienda hacer es una vez al año el cambio de aceite de pata, pero eso es algo sencillo y económico.
de acuerdo a la eslora, tiene muy buen navegar, porque no es una eslora tan grande, digamos, estaría en un segmento mediano. Navega muy bien, suave, corta bien la ola, y en esta embarcación pueden habitar 4 o 5 personas, 5 personas diría yo, cómodas. Espero que les haya gustado el paseo y los invitamos a que visiten nuestro local en calle Mitre 1551 de General Roca, Naval Patagonia, en el cual podrán ver distintas embarcaciones o esta en cuestión, y cuando gusten también los invitamos a hacer un test drive de esta embarcación o cualquiera de las que están a su disposición. Gracias.